Agenda Pública. Durante la siguiente media hora vamos a presentarte los principales temas de debate social y político de Rosario y su región, por supuesto sin dejar de lado las noticias del ámbito universitario. Los problemas que enfrenta el sistema de salud pública de Rosario y las perspectivas educativas generadas en torno a la llegada de las netbooks a las escuelas secundarias son los temas que van a desarrollar los informes especiales del programa de hoy. Además, estuvimos participando de la Marcha Nacional de los Pueblos Originarios y compartiendo una nueva experiencia del Club del Dibujo. Por otro lado, y en el marco de los festejos del Bicentenario, dialogamos con Felipe Piña en la presentación de su nuevo libro. Esto es Agenda Pública. La salud es un derecho básico de las personas. Todos los miembros de la sociedad deberían tener acceso de manera gratuita a una cobertura médica adecuada. Vamos con la primera parte del informe que analiza el sistema de salud pública en nuestra ciudad. Es indiscutible que la salud pública ocupa un lugar privilegiado en la agenda del Ejecutivo Municipal y que el porcentaje del presupuesto que se destina a ese sector es de los más elevados. Hoy estamos en un 30% del presupuesto municipal destinado a la salud pública, con una red de centros de salud, hospitales, una producción de medicamentos propia, y ha resuelto muchísimos problemas que tienen que ver con la atención en los distintos niveles de la red. Es una cosa muy contradictoria. Por un lado, hay una inversión importante y un desarrollo que debe ser de los mejores del país, y por otro lado, hay situaciones de precarización laboral. Pero como buenos pacientes, pedimos segundas opiniones. Creo que podemos seguir mejorando, o sea que tenemos que seguir y que podemos seguir mejorando en millones de cuestiones. O sea, no está todo resuelto, no está todo dicho, y es constante el trabajo que se hace. No es perfecto el sistema. Esta salud pública se ve desbordada permanentemente, porque hay, bueno, cientos de miles de pobres, hay una pobreza estructural muy grande que no se revierte. Entonces, las cosas como están dadas no alcanzan. Tenemos dificultades en relación a veces al acceso de turnos, a dificultades en relación a las agendas quirúrgicas, que por supuesto las vamos trabajando para ir resolviéndolas. En el marco del programa Conectar Igualdad.com.ar, 3 millones de netbooks se distribuirán para alumnos del nivel secundario. Se trata de un ambicioso plan que, además de dotar de computadoras y aulas informáticas a las escuelas, capacitará a los docentes en el uso de las nuevas tecnologías. Celulares, chat, el ciber y la tele. A lo largo del día, los jóvenes viven en un mundo hiperconectados, atravesados por pantallas que no se toman vacaciones. Pero como la escuela no está ajena a esta realidad, el Gobierno Nacional distribuirá desde este año cerca de 3 millones de computadoras portátiles para alumnos del secundario. Para mí es revolucionario, porque imagínate vos que una escuela tiene salones que son realmente virtuales hoy en día. ¿Por qué son virtuales hoy en día? Porque la enseñanza hoy es virtual, los chicos no están aprendiendo. No estamos al alcance de sus modos de percibir la realidad actualmente. Los chicos tienen un lenguaje no lineal, una manera no lineal de leer. Ellos leen hipertextos, aunque no tengan la compu en su casa, tienen sí el ciber a donde van y manejan muy bien la computadora. Con la incorporación masiva de las tecnologías en las aulas, se busca mejorar la calidad educativa del país, además de superar la brecha digital que separa a chicos de adultos. Los alumnos se encuentran muy incluidos dentro de las nuevas tecnologías, hasta incluso nos llevan ventaja a nosotros los docentes con las nuevas tecnologías, y también moviliza a los docentes, quienes advierten que tras la computadora y tras los medios y tras internet y también la televisión y todos los medios en conjunto, hay un universo de cambio interesantísimo por el cual podemos estar más cerca de los alumnos, interpretarlos mejor. El asunto va a ser ponernos a la altura de los alumnos en esta circunstancia. Fundamentalmente, esto lo que va a traer es igualdad de oportunidades.
fundamentalmente. Los chicos de escasos recursos que vienen acá van a tener su netbook en la escuela, van a trabajar en la escuela. Y yo creo que la mitad de los chicos no tienen en su casa una PC, por ejemplo. Este no es un proyecto de una gestión de gobierno, sino una política de Estado que ojalá llegue para quedarse. Pasó por Rosario la Marcha Nacional de Pueblos Originarios, que recorrió el país reivindicando los derechos de estas comunidades. La restitución de territorios comunitarios, vivienda, salud, educación y reconocimiento de las lenguas indígenas fueron los principales reclamos de esta marcha que culminó en la ciudad de Buenos Aires en la Plaza 25 de Mayo. A Tupac Amaru lo matan un día como hoy, cuando Tupac luchaba para recuperar sus tierras, ¿sí?, para que los hermanos no lo sigan esclavizando como están esclavizando. Y creo que después de varios años más, hoy los hermanos están diciendo presente en las rutas, en las provincias, diciéndole que, no, que nadie quiere retroceder, nadie quiere dar un paso atrás. Vamos por la recuperación de nuestras tierras, porque las tierras siempre fueron nuestras. Queremos que las empresas que supuestamente dicen que vienen a invertir en la Argentina, que vienen a dejar plata, si el costo que venga a dejar plata significa que nos destrocen el medio ambiente, que nos desmonten los cerros, que maten a hermanos caciques, no queremos esa inversión, queremos que se vayan, porque esta tierra es nuestra. También queremos que tanto el gobierno nacional como las autoridades nacionales nos tengan en cuenta y que comiencen a reconocernos como tal, como comunidad, y que comiencen a hacer respetar las leyes que ellos mismos han creado. Nosotros somos de La Quiaca, de la provincia de Jujuy. Estamos en esta marcha nacional de los compañeros aborígenes, indígenas, acompañándolos. Vamos hacia Buenos Aires y los reclamos son, queremos que nos devuelvan las tierras de nosotros, queremos seguir trabajando en el lugar que vivimos, ya que ahora mis abuelos, mis bisabuelos nos dejaron un lugar, unas tierras para que las cultivemos. Aparecen dueños con escritura, cuando mis abuelos no sabían de escritura, sabía que trabajamos, vivimos y sabíamos estar en esa comunidad. Y hoy por hoy no tenemos las tierras, cada día nos van quitando más, más y nos obligan a salir a estas ciudades grandes donde nosotros no conocemos, donde nuestros hijos no se van a saber desenvolver. Nosotros tenemos los compañeros aborígenes del Talar, que han pasado las topadoras, le han sacado las tierras, y nosotros tuvimos que ir con toda la gente en una marcha a recuperar las tierras, a hacerlo devolver sus tierra, porque están sembrando mucha soja, en la cual la soja, ustedes mismos saben que sirve 3 años la tierra, y después no sirve nunca más. Si querés ampliar la información de la UNR, podés visitar nuestro sitio web www.unr.edu.ar. Después de la pausa, continuamos con Agenda Pública. Postítulo de formación universitaria en gestión de negocios internacionales, con articulación a licenciatura en gestión de negocios internacionales, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, UNR. Radio Universidad 103.3, la radio de la universidad pública. Posgrado, especialización en comunicación digital interactiva, construyendo conocimiento colaborativo en red. Instituto de Estudios Universitarios UNR 2020, proyectando la Universidad del Futuro.